Bienvenidos a Para que Sepas. Arrancamos la semana con este número que va a ilustrar tu tarde, tu bolsillo y te diría tu semana. Y el dólar blue tocó los 408 pesos en un mercado en donde, curiosamente, sobre el cierre, si es que cierra este mercado en algún momento, si es que duerme, generalmente seguía por las operaciones del otro mercado financiero que sí es oficial. Ustedes saben que el mercado cambiario oficial en Argentina cierra cerca de las 3 de la tarde. Los minutos anteriores a las 3 se cierran las últimas operaciones. Lo que te decía es que, curiosamente, sobre el cierre, más caudal de operaciones se hicieron. Déjame decirte que la semana arrancó caliente para el tipo de cambio que gira el son de la política. En definitiva, es una respuesta del bolsillo de la gente, una actitud defensiva del bolsillo del ahorrista a tamaña incertidumbre que hay en materia política y electoral. 408 es el pico histórico, el recorrido del blue que hoy se separa a un 88% del tipo de cambio oficial. Brecha cambiaria que el gobierno quería de alguna manera morigerar y que no lo ha logrado. Emprendió el blue un camino alcista en el último mes que te diría, es preocupante. Agarro mi cuaderno y ya voy pidiendo las próximas placas. ¿Por qué te digo que es preocupante? 6,5% subió en un mes. Y este es un ritmo, una velocidad que no se vio en otros momentos del año sin que surgiera mayor crisis política mediante. Si bien es cierto que la baja en la cantidad de divisas que se colocan en el mercado, que se ofrecen en el mercado, está generando este cimbronazo. Es un cimbronazo que era esperable para el mercado cuando por lo menos estuvieran definidas las candidaturas electorales, en una campaña electoral en donde pudiéramos ver o empezaran a danzar las encuestas políticas de turno que tanto condicionan nuestro mercado cambiario, que tanto condicionan la expectativa de inversores. 408. Velocidad que emprendió en el último mes, 6,5%. Se aprecia este tipo de cambio, se aprecia el dólar, más no tu bolsillo. Es preocupante porque esa velocidad duplica la velocidad de devaluación del peso en el mercado mayorista. Y me voy a correr y ahora sí veo las cotizaciones, me vengo de este lado, están de este lado. Mayorista 216,38. Lejos ahí, allá atrás al fondo, pero como referencia para unos pocos que acceden a este mercado. Digo unos pocos porque está también, según los empresarios, muy regulado el acceso a este tipo de cambio. De hecho, la escasez que produjo la sequía es una escasez que ya se vislumbra en un mercado financiero donde pocos tienen el aval para poder importar. Seguro que te das cuenta cuando de alguna manera tenés que reponer algún insumo importado, en tu casa, un electrodoméstico, algo que tengas que arreglar, alguna pieza del auto. Ahí es donde lo ves palpable. Ahí ves esa escasez en el día a día. Ahora, fíjate lo que pasa con el dólar turista, ¿no? Gira a la misma velocidad porque seguía por el tipo de cambio oficial, más dos impuestos, pero te diría hoy vacacionar en el exterior es para muy pocos. Gastar más de $300, que es lo común para quien sale afuera, al exterior con una tarjeta, imagínate si salís con una pareja o con tu familia, tenés que pensar en ese tipo de cambio. 443 es prohibitivo de la clase media. No hay que pensar en Europa, hay que pensar en Brasil, hay que pensar en Chile, hay que pensar en aquellos que generalmente tratan de hacer un circuito turístico cercano, cercano desde los kilómetros, muy lejano desde el bolsillo de la clase media. Y el contado con liqui, que es el dólar financiero, el tipo de cambio oficial de la bolsa, de los mercados, de los hombres de negocio, también dista mucho del oficial, 411 este tipo de cambio. Te diría incluso un paso más adelantado del blue. Yo digo, el tipo de cambio está mostrando una expectativa y un quizás, lo vamos a estar hablando ahora en un ratito con Cachanaki, se está anticipando una prueba de fuego para esta gestión. Incluso cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, está logrando el aval del Fondo Monetario, aval mediante, con el aval del gobierno de los Estados Unidos, que mira con mucha preocupación lo que está pasando en Brasil, que pareciera que hay un discurso de Brasil aliado con Rusia. Y entonces ahí empieza otra vez esta situación de geopolítica que a vos nada seguramente te importa desde el punto de vista del bolsillo, del día a día y de tus preocupaciones más inmediatas. Pero todo tiene que ver con todo, por eso lo traemos en este editorial. Entonces, si no fuese por toda esa situación geopolítica que de alguna manera nos ayuda, Estados Unidos no daría tantos avales. Mira, me voy a dar vuelta y te voy a mostrar este giro que está empezando a hacer muchos economistas, esto lo hizo Sergio Chousa, empiezan a mirar qué hubiese pasado si. Es tanta la velocidad de giro de la apreciación de muchos precios de la economía, menos de tu bolsillo, que hay que empezar a medir qué hubiese pasado si no hubieses tenido, por ejemplo, al gobierno tratando de pisar algún tipo de cambio. No sé si nos está escuchando Cachanaki, a ver si él coincide con esto. Pero vos fíjate lo que fue pasando con los tipos de cambio. Pareciera que pasó un montón de tiempo desde algún hito en nuestra historia más reciente, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hace un puñado de meses nada más, y el día de hoy. Y la pregunta que uno se hace es qué hubiese pasado si. Alberto Fernández se lo hace, cuentan en los pasillos de la Casa Rosada, y ahora lo vamos a ampliar con Ramón Indart, que muchas veces se pregunta qué hubiera pasado si hubiese resistido tantos embates que tuvo la gestión de Guzmán, qué hubiese pasado con el plan de Guzmán. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional a vos, a tu bolsillo, no te trajo ningún beneplácito. Tenemos una inflación en un año que supera el 100%. Y te decía, hay que mirar muy de cerca lo que sucede con lo que suceda con el dólar, porque si bien se aceleró el ritmo de devaluación, no alcanza el ritmo de expectativa de devaluación. Déjame aclararte esto. Una cosa es lo que ocurre en el mercado, lo que permite también que ocurra el gobierno, y otra cosa es lo que la gente cree que va a ocurrir. Y sobre la expectativa es que se moderan, en definitiva, tus propias proyecciones, no sobre lo que el gobierno regula. El mayorista en el año subió un 22%. Si vos le sumás, hasta hoy, digo hasta hoy, día de hoy cerrado, si vos a la inflación, si la sumamos a día de hoy, emparentando la inflación del IPC, pero tomando dos de las semanas promedio relevadas por los índices de precios de consultoras privadas, vos estás por lo menos en un 24% de inflación, es decir, la carrera del resto de los precios por encima del dólar oficial, que insisto, se está devaluando a un ritmo mayor. Es lo que pidió el Fondo Monetario. La apreciación del tipo de cambio mayorista está girando a un velocímetro en son del 3,5%, pero el blue al 6,5%. Ese es el problema. Ramón Indart, buenas tardes. ¿Cómo anda, Marcel? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Preocupación o Narnia por parte del gobierno? No, Narnia con la inflación, Narnia con esto de... Bueno, nosotros llevamos con el 54%, ¿qué quieren que hagamos? El número que vos ponías en pantalla de 408 preocupa en el sentido de, yo he preguntado, bueno, estamos ni siquiera llegando a unas PASO. Viste cuando en 2019 entre la PASO y la general parecía que todo se iba al demonio y todos tus amigos te llamaban para decirte qué hago con el plazo fijo, qué hago con mis ahorros y demás. ¿Alguien pregunta por la tasa de interés hoy? De abril. Nadie pregunta. Mayo, junio, julio, agosto, faltan 4 meses. Y estamos con una espiralización difícil, difícil. El poder de fuego de negociación que tengan en estos meses, que tenga la gestión, va a depender de la cantidad de dólares que tenga disponibles. Por eso te contábamos el viernes pasado la preocupación que hay por cerrar ese swap con China. En un momento en donde, te decía, la geopolítica nos pone de alguna manera a favor en la alianza con Estados Unidos. No resiste un manual de estilo, pero Argentina necesita de todos. El tema es la encrucijada que tiene ahí Massa cuando... A ver, ningún político desiste de ser candidato. Vos tenés los dos caminos, las ganas de una candidatura y la necesidad de ordenar esto que vos decís, en conseguir los dólares y demás. ¿Puede hacer las dos cosas? No puede. Tiene que dejar una. Ahora, si Massa no es ministro de Economía, ¿quién? ¿Quién tiene el poder político? Por lo menos para llegar a diciembre. ¿Pero por qué? ¿Vos muy decís difícil que Massa quiere dejar de ser ministro de Economía? No lo estoy planteando ni como un rumor, pero digo, es... A ver, la salida de Guzmán, cuando bien vos marcás con el gráfico, fíjate, corrida de Guzmán, mirá, octubre del 2020. Mira acá, Ramón. Mirá. Esto último que vos estás marcando, lo tenemos en el último... Sigámoslo a Ramón con lo que está contando. Porque esto es el precio de ese momento. Y si vos lo ajustás a los precios actuales... A los precios actuales, no de la regulación del Estado sobre el dólar, del Estado, del gobierno. A la regulación del mercado, que es la inflación. De 2,92 lo tendrías en 506/507. ¿Te das cuenta de lo que digo de la expectativa? Y estás con un ministro de Economía que tiene un poder como para hablar tanto con la vicepresidenta, tanto con el presidente, aunque esté todo roto, tiene ese poder, tiene sus contactos, tiene otros vínculos con Estados Unidos, etc. Por eso es como, bueno, esto es lo que queda. Alberto Fernández diciendo qué quieren que haga si arranqué con 54% de inflación. ¿Te acordás de García Moritán y las burlas que generó en el mercado financiero? Mediante, muchos tenemos que reconocer que pensamos que era una exageración lo que él había dicho cuando en noviembre del 2020 avisoró un tipo de cambio de 400. Quizás si el curso de la inflación así lo propicia, estemos pensando que ese número, ajustado por las variables de ese momento, más inflación, esté por arriba de 1000 a fin de año. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es lo que el gobierno puede regular con el poder de fuego que son las reservas monetarias, y otra cosa es la expectativa de la gente. Hablando de expectativa, que de alguna manera quiso salir a calmar la expectativa, entiendo yo, de la gente en la inauguración de una... Curioso, ¿no? En la inauguración de una nueva parte de la terminal de Ezeiza fue el presidente. ¿Lo escuchamos? Yo quiero que hoy esta maravillosa inauguración de un aeropuerto que me ha tocado recorrer el mundo debe estar entre los más fantásticos que he visto. Pues bien, que sea orgullo nuestro, que sepa que fue hecho por argentinos, que supo que fue hecho por empresarios argentinos, que se sepa que acá el Estado estuvo acompañando y apoyando esta construcción, que queremos que acá arriben ciudadanos del mundo y que salgan argentinos a conocer el mundo. En este tiempo que vivimos la menor cantidad posible porque no nos están sobrando los dólares, pero que sí puedan disfrutar del mundo quienes puedan hacerlo. Sí, bueno, cada vez menos gente. Y un poco la explicación es esta. No sé si es el momento, ¿no? La inauguración de una nueva parte de Ezeiza para decir, muy lindo todo, pero no salgan de acá. 293... Muy lindo el aeropuerto, pero no lo usen. Claro, no lo usen. Es la peor prensa que le podían hacer, pero bueno, se entiende que quiso de alguna manera estar de los dos lados, felicitar a los empresarios que invirtieron y a la propia gestión de inaugurarlo, pero pedirles que no se vayan, porque tu gasto es el gasto de las reservas que se van. 293.925,58 pesos. Esto tuvo que ganar una familia en la ciudad de Buenos Aires para ser considerada clase media, foto vieja, foto de una inflación que ya no es la de hoy, porque hoy tenemos que hablar de inflación de abril, que está ajustando... dicen, o proyectándose a una velocidad del 6% si se mensualiza, si se estira la cantidad de días y lo multiplicas por 30. Este número es el ingreso que tiene que tener una familia. Y ya está con nosotros Julio Piumato, a quien agradecemos que nos está escuchando, porque queremos charlar un poquito de economía y de bolsillo. Ahora, esto es un mes, pero el argentino se acostumbró a vivir en el día a día. Es más fácil si hacemos el ejercicio todos juntos y nos ponemos a pensar, si vos reunís la cantidad de pesos, dame la que sigue, por día, para que tu familia, para que vos puedas ser considerado de clase media. Yo me pregunto y te pregunto del otro lado, ¿llegás a tener 12.000 pesos todos los días para gastar? Si no tenés ese número, posiblemente... en tu memoria emotiva, por tu familia, por construcción básicamente heredada, creas que sos clase media. Pero en rigor de estadística no lo sos. Julio, querido. ¿Qué tal, Marcela? ¿Ustedes yo tengo una pregunta. Sí, claro. Sobre esto que estaba hablando, porque esto también hay que decirlo. Sí. Con la inflación, con el dólar, vos decías los sectores medios. Sí. Pierde la mayoría de los argentinos con esta inflación. Se pierde todos. Ahora, pero la plata no se fuma. ¿Quiénes ganan? Esto hay que preguntárselo. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? Y ganan los sectores que se llevan la parte del león. Ganan los sectores financieros, ganan las multinacionales exportadoras. Los grandes grupos no pierden nunca. Ahora, la CGT no se pronunció frente a esto que, estás describiendo. Que no, para coincidir. Sí, pero la CGT tiene una visión estratégica que desarrolla producción y trabajo. Con este mercado financiero, donde el ahorro de todos los argentinos, los bancos lo toman y se lo prestan a nosotros mismos, porque se lo prestan al gobierno con las LELIQ. Y Si vos vas, tenés la suerte de tener un plazo fijo, te dan un interés. Y el Estado le paga a ese banco un interés muchísimo por superior. Esto en otras épocas, en otras décadas que nosotros vivimos, Carlos, se llamaba usura. Sí, claro. Es usura. Desde la Biblia entonces, en adelante. El problema que tenemos, yo obvio estoy de acuerdo que no hay. Es decir, falta un proyecto de país, falta porque con tanto sufrimiento que tiene la gente, tiene que saber para decir, tiene que tener una esperanza, un objetivo. Ahora, mientras tanto, hay gente que gana mucho en la Argentina, que gana mucho porque, vuelvo a repetir, con la inflación, la plata no se fuma. Es decir, nosotros tenemos, hay un montón de cosas, por ejemplo, nos enteramos que sale un juicio. Y esto es un cuestionamiento a todos los gobiernos que hicieron eso. Que sale un juicio en Londres, juicio en Nueva York. La Argentina pierde todos los juicios. ¿Por qué? Pero ningún país del mundo desarrollado, eso que tomamos, entrega su soberanía. Y todos los convenios internacionales que hace la Argentina entrega lo que se llama prórroga de jurisdicción. Es decir, baja su bandera argentina y se entrega a tribunales extranjeros. Yo, las cosas del gobierno, critica mucho a la Corte, a la justicia argentina, pero después se endeuda y entrega a la jurisdicción y los juicios en contra del Estado argentino son los juicios que se hacen afuera. Y miles de dólares que al final terminamos pagando. Cuando en muchos casos no tiene gollete porque hay situaciones de usura. Algunos dicen, ah, no, son bonistas. No. Todos los juicios afuera lo tienen grupo de carancho que compran los juicios y tienen la victoria segura afuera. Entonces tenemos que replantearnos un montón de cosas. Ahora digo, si vamos, porque yo creo que no podemos coincidir más. Lo que pasa es que yo, teniéndote delante y siendo uno de los representantes gremiales más importantes, vos tenés al frente la defensa del sueldo y de las necesidades de los trabajadores de judiciales. Pero formás parte del entramado del gremialismo hace muchos años, CGT, y mediante, me imagino que hablás con todos, estén o no en CGT. ¿Vos sentís que los gremios están parados en un lugar en el que dicen, bueno, hasta acá? Porque si son las empresas las que se están llevando la mayor tajada, ahí es donde en la paritaria se rige también el poder de fuego de los gremios. Bueno, pero eso está en la fuerza de cada organización. Hay organizaciones que la van sobrellevando. Y otras, las que son más chicas, son las que pierden. Lo que pasa que en una realidad, quien lauda siempre es el Estado finalmente. Y acá no tenemos un Estado, visto esto del gobierno, que incline a equilibrar la balanza. No hay un equilibrio de la balanza. Nosotros tenemos una reunión este día jueves. Sí, ustedes de tienen CGT. Que reabrir, ¿no? ¿Ustedes quieren reabrir? Nosotros hace mucho tiempo nos anticipamos a los hechos, ¿no? Hace casi 13 años que le planteamos nosotros a la Corte discutir, en aquella época era por cuatrimestre. ¿Por qué? Porque veíamos que la inflación avanzaba y no se podía calcular al principio. Corrías el riesgo de perder seguro o ir corriendo detrás de la inflación. Ahora, obviamente, estamos con trimestre, por la velocidad de la inflación. ¿Y CGT, en la reunión del jueves, qué va a plantear? Y CGT, vamos a escuchar todos los sectores. La idea es, es plantear, yo obviamente ya lo planteé en la reunión pasada, esta cuestión financiera que nos preocupa a todos. Y seguramente, se va a hablar de un acto el 1 de mayo con definiciones profundizando esta cuestión. Ahora, Julio, estamos planteando respecto a este problema que sufrimos todos y donde no se ve la luz al final del túnel. Pero, no sé, Julio, un proyecto. Más allá de un acto el 1 de mayo por el Día del Trabajador, ¿no hay condiciones como para que la CGT vaya a un paro general? Sí, podemos hacer 10 paros generales, pero ¿qué solución en este caso? Sí, los paros sectoriales. Nosotros el viernes de la semana que viene, si no tenemos solución al segundo trimestre, vamos a hacer un paro de 24 horas en todo el país los judiciales. Pero sectorial, no general, digo. No, sectorial, sector por sector. Pero general, vos pensás que yo estoy a favor de eso, pero vos pensás que con un paro general cambia la política económica del gobierno. No. Es decir, los mismos, eso pasó históricamente, los mismos que le piden a la CGT un paro general, una vez que decretamos el paro general, nos salen a pegar que otra vez el sindicalismo, otra vez las cosas. ¿Paro nunca más? Yo creo que... ¿Paro ninguna otra gestión? No, paro, pero ¿por qué no paro? No, pregunto. No, pero por supuesto. Porque si es por... Yo he escuchado muchas veces que el argumento por no hacer un paro general es porque realmente el entramado social no da para eso, el hilo está muy delgado y que los gremios no quieren ser los que empujan el actor de una situación de estallido social. Ahora, si es por eso, las variables económicas nos dan para 4 años más donde no debería haber. Sí, pero vos sabés qué pasa, mirá, cuando hubo un paro general... Vos situás a un montón de sectores, porque vamos al caso, esos niveles que haces, uno de los problemas de la Argentina, todos estamos luchando contra el pago del impuesto al trabajo, por lo menos los gremios que tienen por arriba del nivel de mínimo no imponible, porque no tendría que existir. Pero si no es más dramática la situación, es porque el nivel medio de los salarios en la Argentina es paupérrimo. Y vos hablás con los sectores, y cada gremio reclama en su sector lo que no se caiga. Hoy hay mucha actividad en la Argentina que si vos las parás, quiebran, porque es así la precariedad. Porque están, después todo sale que la solución para el futuro es sacar derecho a los trabajadores. Pero vos hablas con cualquier empresario, sinceramente, y te dice que el peor problema que tienen ellos es el costo financiero. No pueden tomar crédito para producir. El segundo tema es la presión impositiva. Y el tercero, recién el costo laboral. Ahora, cuando llega el momento de actuar, un empresario que se va a tirar contra los bancos, nunca más tira un crédito. Se va a tirar contra el gobierno, sabés que le caen con la fe, ahora, Julio, pero todo también encima. Entonces, van a los trabajadores. Dijiste una palabra clave cuando dijiste el Ministerio de Trabajo no está equilibrando la balanza. Entonces, cuando ustedes le plantean a Kelly Olmos... El Ministerio de la Autoridad de Aplicación. Bueno, el gobierno. ¿Qué diálogo tienen con la ministra de Trabajo? No, bueno, hace lo que puede en esta realidad total. Si vos me decís que el eje el problema de la Argentina, la Corte Suprema o la justicia, está equivocando la cuestión. Si acá lo que se debate no es el hambre, no es la falta de empleo, no es el nivel salarial, no es la inflación, estamos jorobados. Mira, Julio, si empezamos a debatir la inflación todo, empezamos a debatir esto del costo financiero. Está tan divorciada la política de las necesidades de la gente que lo que hicimos fue salir a preguntar a la gente si por lo menos conoce a los candidatos. En un rato nada más te vamos a mostrar los resultados de la encuesta. Ya está con nosotros Roberto Cachanaki, que nos está escuchando del otro lado. Hola, Cacha, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decide? Bueno, 408 el blue, 88/89 el divorcio, la brecha cambiaria, y 410 el contado con liqui. Del otro lado, mucha gente esperando tu mirada sobre qué va a pasar en los próximos días. Lo que veníamos contando, ¿te acordás que hace unos meses charlábamos y dijimos, ojo, porque en un año preelectoral se recalienta la demanda de divisas? ¿Me explicás por qué está pasando ahora? Todavía no están ni definidas las candidaturas. No, pero más allá del problema político, la incertidumbre política, vos tenés un Banco Central que en este momento está emitiendo bastante, ¿no es cierto? O sea, si mirás el informe monetario diario del Banco Central, te vas a encontrar con que, a ver, digo base monetaria, pero en realidad es voy a decir circulante para que el conjunto de la gente sepa. Creció en los primeros 12 días del mes 4% respecto del mes pasado. Si vos te estás tirando una cantidad de plata al mercado que la gente no quiere y al mismo tiempo tenés menos oferta de bienes y servicios por la falta de insumos para importarlos y producir. Se te juntan las dos cosas y además la gente se saca los pesos y se refugia. Por eso yo hay una parte que siempre te lo pregunto casi como... yo hay una parte que siempre te lo pregunto casi como exigiendo que seas un gurú o un mago, pero... Concretamente, con un ritmo de inflación del 7 mensual o 6 este mes, no sé cuánto lo estás vislumbrando vos, ¿cuánto de esa inflación esconde en realidad precios que ya tienen implícito, que ya están remarcados con un dólar que está más arriba de los 200 del oficial? Y bueno, a ver, el tema de los precios es... vos me estás hablando del dólar oficial, pero ahí tenés un problema. Cuando vos sacás una lata de atún de la estantería y la vendés y te dan los pesos, sumate vos tenés un supermercado chiquitito, ¿sí? Viene alguien, saca una lata de atún de la estantería, te da los pesos y se lleva la lata de atún. Cuando vos te das vuelta, tenés que ver si esa lata de atún, con los pesos que te dieron, la reponés en la estantería y cubrir los costos operativos. Supongamos que no. Supongamos que no. Bueno, entonces, ¿a qué precio vos, el empresario pyme o el comerciante está pensando que tiene que tener resguardo, que muchos funcionarios dicen, el por si las dudas de los empresarios? El por si las dudas es esto que está explicando Cacha. Es el por si las dudas mañana no pueda reponer a 200. Entonces, ¿a qué precio se están pactando? Y no sabés. No, nadie sabe. Son millones de mercadería de distintos tipos de empresas, así que es imposible saber a qué precio cada uno está esperando la tasa de inflación. Lo que vos sabés es que si no se vas a cubrir el costo, vas a perder tu capital de trabajo. O sea, cuando quieras vender otra lata de atún, no vas a tener la plata para reponer la lata de atún. Entonces, el problema que tenés cuando los bancos centrales destruyen la moneda es que no tenés señales estables en los precios y entonces ocurre lo que estás teniendo ahora. Pero tampoco es un problema de remarcación. Mirá lo del otro lado, es un problema de depreciación del peso. Vos con la moneda podés comprar cada vez menos. ¿Es que los precios están subiendo o es que el peso puede comprar cada vez menos porque se está depreciando por la cantidad de pesos que están emitiendo? Vos fijate, yo hago siempre el mismo ejercicio, yo tengo acá, si vos te fijás, un billete de 1000 pesos tiene normalmente un número y una letra al final. Vos lo mirás atrás y tiene un número de serie y una letra. O dos. Ya están por 2 letras. Claro. Sí, acá tenés el billete, no sé si se ve en la cámara, 2 letras tenés. B y A. En este se agarra otro que estaba por la Z, qué sé yo, no sé, hay de todo. Entonces, vos estás empapelando el país. El punto, ¿sabés qué? Yo lo que digo, lo que quiero entender, Cacha, es acá hay un plan que el gobierno intenta básicamente instrumentar, que es apostar a una estabilización, o sea, estabilizar a que no haya demasiado movimiento del tipo de cambio de acá a las elecciones, porque después lo que se enfrenta generalmente en cualquier gobierno que está enfrentando una campaña electoral en donde tiene que ver si puede el mismo color político seguir gobernando, es mucha turbulencia financiera. Entonces, mi pregunta concreta es, si ya se arranca así, quien te está viendo del otro lado, ¿qué puede esperar? Ya se arranca así, con estas variantes, con un 88% de tipo de cambio. ¿Vos crees que el gobierno logra morigerar para llegar a agosto sin de mayor turbulencia? Yo lo veo complicado, porque en realidad estás en un año electoral y en un gobierno de características populistas como este van a tratar de hacer algún tipo de plan platita para ver si pueden tener la menor pérdida de votos posible. Así que yo creo que vos fijate que los números fiscales están desbordados. No hay manera de controlarlos con este gobierno. Entonces, me parece que va a ser bastante... Vas a llegar... muy complicado, primero las PASO y después de las PASO hay que ver que y la paritaria, el mercado con el resultado Roberto, electoral. ¿Vos cómo la ves? Porque acá estábamos charlando con Julio Piumato, que te está escuchando, no sé si vos con el Zoom lo podés ver, pero te está escuchando atentamente. Y básicamente, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Hay mucha coincidencia en la mirada, ¿no? De lo que está pasando en estos momentos de la economía y con la inflación. ¿Vos qué proyección estás manejando de paritarias? No tengo ninguna. Lo que vos ves hasta ahora es que el salario real viene cayendo. O sea, los datos publicados por el INDEC vienen cayendo. Estamos charlando con Julio. Sí. El salario real cae. Y las jubilaciones también. Muy bien, Carlos, sí. También. Jubilaciones, no tanto. Vos sabés que los planes sociales cayeron, pero cayeron menos. No, yo te digo jubilación... ¿no? Varía entre 27 y 30% de pérdida de poder adquisitivo. Cuando hay inflación, Roberto, ¿quién gana? Porque... perdemos un montón, pero alguien gana con esto. La plata no se fuma, ¿eh? No se fuma, no desaparece. Cortado, perdón. ¿Quién gana, Cacha? ¿Quién gana con esto? Muy cortado. Vos me escuchás a mí, ahí le estamos mejorando el sonido. Sí. Te preguntaba, Julio, ¿quién gana con este nivel de inflación? Porque la plata se esfuma solo de los bolsillos de la clase media trabajadora, evidentemente, del comerciante pyme, por lo que escuchamos. Ahora, ¿quién está ganando? El que está ganando, entre comillas, es el gobierno, porque lo que está haciendo es licuar el gasto público con inflación, subiendo jubilaciones y sueldos de empleados públicos, etcétera, por debajo de la tasa de inflación. Entonces lo que hacen es licuar el gasto, en vez de bajar el gasto en términos nominales, lo que hacen es te lo licúan, hago que el sueldo te suba menos que la inflación. Pero ojo, como la actividad económica se está resintiendo, vos mirás los ingresos tributarios del Tesoro y crecen mucho menos que el gasto del Tesoro, a pesar de que los dos crecen por debajo de la tasa de inflación. Vos mirás la recaudación impositiva, que es hasta febrero los datos que tenemos, faltará de marzo, el dato de, digamos, de caja del sector público, y lo que ves es un gran aumento del déficit fiscal. Eso significa emisión monetaria. Vos mirás el balance, el informe monetario diario del Banco Central, y están emitiendo a marcha forzada por tres razones. Bueno, ahora empiezan con el plan soja. Así que ahí vas a tener comprando a 300, vendiendo a 220, así que pierden y emiten. Segundo, emiten por las LELIQ, etcétera, etcétera. Y tercero, emiten por la cuenta esta adelantos transitorios que la volvieron a utilizar. Entonces, emiten toda esa moneda por el déficit fiscal. Y eso te está llevando a que estén licuando el gasto público, básicamente de jubilaciones y de salario del sector público. Que lo que destacábamos, o sea, acá no con Julio y con Carlos. Pero además, sí, además que vos decís que el Estado, porque paga menos salario, pero además hace 20 años que el sector que más gana en la Argentina es el sector financiero, mucha más que la producción. Y vos tenés que reconocer que en un país donde el sector financiero gana y la producción pierde, todas las variables juegan en contra. Porque un empresario que se juega una parte, vos sabés que pone los huevos en dos canastas. Se cubre con la especulación también, ¿no? Con la financiero, porque no son tontos. Esperá, Julio, vamos por parte. Esperá. Vos hoy tenés un stock de LELIQ y toda esa cosa que van del Banco Central, que es el equivalente a 12 billones, millones de pesos. Para que la gente entienda, más o menos el equivalente a 30.000 millones de dólares al tipo de cambio blue. Muy bien. A ver, es el sector financiero quien crea el negocio. Lo crea el Banco Central y el Estado. Seguro. Porque ¿qué le dice el Banco Central a los bancos? Che, te depositaron plata, bueno, dámela y te doy esta LELIQ y te pago una tasa de interés para que vos ganes la diferencia entre la tasa de interés que yo te pago y a la cual le cobras o... claro, a ver, parte del mercado financiero, que es lo que Julio dice, ¿dónde está el manejo de la plata? Parte de ese manejo financiero no es un 50% si querés los bancos como clientes del Tesoro o del gobierno. Dame un instante nada más, Cacha. Te quiero hacer escuchar un urgente y vamos a debatir qué es lo que está pasando también con otra de las preocupaciones de la gente. Lili. Mientras los trabajadores de los colectivos esperan las nuevas medidas por seguridad, hay que decir que las cámaras empresarias del transporte automotor, es decir, de los colectivos, anunciaron un paro, una reducción además de servicios. La reducción de servicios va a ser desde hoy, desde las 21 hasta las 5. Repito, hoy reducción del transporte de 21 a 5. Sí, y mañana las líneas se reúnen del 1 al 199. Carrera metropolitana. Ojo con dos líneas que van a parar directamente. No va a haber servicios nocturnos, que son la 80 y la 47. Pero además hay que decir que el día miércoles, Marcela, ya se habla de un paro de todas las líneas del AMBA entre las 13 y las 16. Es decir, comienza esta noche. El miércoles se suma el paro de 3 horas y ya hay dos líneas de colectivos que directamente no van a sacar sus colectivos desde las 21 horas en adelante. Ahí, Lili, un dato. A ver, estoy hablando recién con Transporte de Provincia y de Nación. Provincia de Buenos Aires dice, esto es un reclamo que tiene Ciudad, Provincia y Nación. Lo que me están diciendo del Ministerio de Transporte a nivel nacional es que hubo transferencias, esto es tema subsidios, todo tema subsidios. Cuando vos vas subsidiando, vas inflando la pelota, ahora las empresas le reclaman al Estado. Me dicen, son 31.000 millones de pesos que reclaman, no solo a la Nación, sino también Provincia y Capital. Transferimos el viernes, hoy, También transferimos, no debería haber paro el miércoles, pero veremos qué negociación hay. A ver, Cacha, nos estás escuchando del otro lado, acá está Julio también. Es increíble porque esto que presentamos como medida de fuerza o paro en realidad está propiciada por las empresas. Las empresas, hasta la foto de hoy, a esta hora que son las 6 de la tarde, dicen... Nos están faltando de caja 31.000 millones de pesos. ¿31 mil millones de pesos, Ramón? Sí, 31 mil millones de pesos. De las tres áreas. Del debate si tiene que ser subsidiado o no, si querés lo hacemos mañana. Ahora, en el mientras tanto, el pacto es que vos le transfieras. Y si los empresarios no lo tienen, entonces no pueden rubricar el sello de las paritarias y los gastos que todos necesitamos ver que se hagan para que el transporte sea eficiente. O sea, es una cuestión de riesgo también. Mirá, este es un problema que es mucho más general dentro de la economía argentina, porque ¿cómo se está financiando en parte el Tesoro? Con lo que llaman libramientos impagos sobre deuda flotante. ¿Qué es eso? Te compro mercadería y no te la pago, ¿sí? O tengo que pagar los subsidios y no los pago. Entonces, acá el problema que tenés es que ni siquiera están pagando los subsidios para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Entonces, claro, llega un punto donde el tipo que tiene el colectivo te dice, mira, yo tengo que cambiar los neumáticos, tengo que ponerle combustible, tengo que arreglar el colectivo que se me rompió, lo que sea, y tengo que pagar los sueldos, y así no puedo funcionar. Entonces, esto está totalmente descontrolado desde el punto de vista económico. Por eso, vos decís, hay un problema de déficit, hay un problema en donde, evidentemente, si no hay emisión monetaria, no se cubren tus gastos. Es como si vos del otro lado en tu casa, ay, te llegan las cuentas y decís, bueno, no puedo. Emito, pagaré. En algún momento hay que pagarlos, ¿no? Pero más allá de eso, esto como para que la gente lo comprenda. Pero se supone que a donde tiene que ir esa cobertura, esa emisión extra, esas obligaciones, tienen que estar en tiempo y forma. No, Marcela, a ver si nos ponemos en claro. Emiten y ni siquiera les alcanza para pagar todo lo que tienen que pagar. O sea, emiten, generan inflación, aumentan el stock de LELIQ que ya superó los 12 millones, en realidad superó los 12 millones de pesos, y además de eso, le deben cada vez más plata hace un rato estaba hablando con un proveedor de Estado que me llamó, por la plata que le deben. Al tipo la están fundiendo. Sí, a ver, los comerciantes, Julio, no los comerciantes que tienen que recibir. Digamos, es como que estás en un bote que está todo agujereado y estás sacando el agua con una cucharita. No, el bote se va a ir a pique. Ustedes, entonces, vos te reconocés peronista. Sí. ¿Y vos esto lo pudiste hablar con funcionarios que entiendo que conocés hace mucho tiempo porque no han estado en esta gestión? No lo entiendo porque, mirá, el peronismo tiene, y cualquier país desarrollado del mundo, tiene dos elementos para capitalizar su soberanía económica. Tiene el mercado, el comercio exterior y el ahorro nacional, que es lo que toda la gente pone. Acá el gobierno no maneja ni el ahorro nacional porque paga carísimo con eso. Cuando el gobierno tuvo control del sistema financiero, ¿qué pasó? Se financiaba el consumo y se financiaba la inversión pública. ¿Cacha? Hoy no tenemos ni consumo ni inversión pública, cada vez más pobre. Y el comercio exterior lo mismo. Hoy el comercio exterior está en manos de los grandes monopolios que manejan el comercio exterior, que ahogan. ¿Por qué se habla de retenciones? No existen retenciones jurídicamente. Es un impuesto. Son derechos de exportación. Es algo que tienen que pagar los exportadores, no el productor. Pero dice retención porque el productor le saca el exportador le saca la plata al que produce. Entonces es una distorsión totalmente. Espera, yo te pongo un punto acá. Digo, sí. A ver, hacemos varita mágica y decimos hasta las elecciones. Tic, varita mágica. ¿Se puede, Cacha, replicar lo que está poniendo sobre la mesa como modelo que ya se tuvo en otras gestiones? El modelo, no quiero cuestionar si es bueno o malo, simplemente saber si hay caja para poder hacerlo. Engolosinar los bolsillos del consumo, poner más impuestos. Para primero aclaremos algo. Yo no dije que las empresas no le pagan a otras empresas. Dije que el Estado no le paga a los proveedores o a, ¿cómo se llama?, a la línea de colectivo o a quien sea. Dicho esto, Sigo. ¿Tu pregunta era? Si vos ves, ¿se puede llegar? Sin pensar si es malo o bueno, simplemente para saber, a ver, expresión de deseo de algún peronista, sí, que mira con buenos ojos lo que se hizo en otra gestión. ¿Hay caja hoy para solventar un modelo económico que a la gente le devuelva mayor poder de consumo, aunque sea por un tiempo, pero de consumo, no, más impuestos sobre el campo? No. ¿Hay hoy? Porque el campo está diciendo, hoy, pero la sequía, no tenemos tanto como teníamos antes. Entonces, ¿hoy es factible poder hacerlo? No, porque ese modelo no lo pueden instrumentar ni aunque quisiera para... Pero hoy estamos, te digo, te vuelvo a repetir, estamos en un bote agujereado sacando el agua con una cucharita. Hay que hacer un plan, un proyecto. Yo digo que sí se puede. La Argentina es un país extremadamente rico. Y todos, si todos quieren hacer negocio con la Argentina, y eso no se derrame en la gente, porque tenemos siempre, tenemos el petróleo, tenemos la pesca, tenemos todo, pero no hay una planificación. No tenemos una planificación para... Hace poco se votó un barco pesquero en Mar del Plata. Uno. No tenemos una política de pesca, no tenemos una política de litio. ¿Quién se lleva lo del litio? Y yo te haría una empresa trinacional con Chile y Bolivia. ¿Y la dejas afuera China? Mirá, los que más se están llevando en este momento son los chinos. La pantalla, ¿no? Pongamos acá, a todos a la idea. Bueno, en Bolivia me dicen concretamente Catamarca. En Bolivia me dicen que son los Estados Unidos. Iba a ser con Alemania y ahora cambió a Estados Unidos. Con el cambio de gobierno en Bolivia. Tenemos que ver bien. Mirá que hay buena parte del litio en manos... Pero, de Julio, grupos nacionales. De todas maneras, yo lo sumo, pero digo, volviendo a la realidad del jubilado, del consumidor, te escuchan hablar del litio. Yo creo que eso es urgente ya, y me parece que esta gestión tomó nota de eso, por lo menos lo incorporó a la agenda pública. Ahora, insisto, la agenda de la gente pasa por el corto plazo, por ver qué se puede esperar hoy, mañana. Yo no sé si eso son dólares que ya pueden llegar a las reservas para tratar de calmar esto. Te vuelvo a repetir, con esto del corto plazo... Y obviamente hay que dar respuesta, porque la gente que tiene hambre, ¿de qué le vas a hablar de pececitos de colores? Pero si nosotros no tenemos un proyecto de país, vamos a estar cada vez peor. Y ahí, cada vez tenemos más pobres. Y cada vez hay más plata de argentinos en el exterior. Sí. 400.000 millones de dólares están en el exterior. ¿Y por qué pensás que es? ¿Y por qué pensás? ¿Por qué? Porque no tienen ninguna conciencia nacional. Vos te pensás, hay gente que tiene grupo, tienen tanta plata que no la van a gastar en 300 años de generaciones futuras. Julio, ¿vos dejarías tus ahorros? La concentración económica. Julio, perdón, acá Indart. ¿Vos dejarías tus ahorros con lo que pasó en el 2001? ¿Dejarías tus ahorros en los bancos? ¿Los dólares en los bancos? ¿Dejás tu dólar en un banco vos hoy? No tengo dólares. ¿Lo dejaría? Pero si puedo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Yo no me lo voy a llevar al exterior. Obvio. Pero yo no tengo la plata en el exterior, 400.000 millones de dólares. Pero también te escucho hablar de la situación. Pero vos no hablé de gente individual. Yo te estoy hablando de que hay grupos. Hay grupos económicos que se las llevan con pala, que es la Argentina. La concentración... Mirá, ayer un colega de ustedes, Carlos Pañi, que de peronista no tiene nada, te daba un dato de la realidad. En el 74, con el gobierno de Perón, la Argentina... Era el país con mayor equidad social. Había menos distancia en los que más ganaban y los que menos ganaban. Estaba al nivel de Francia. Francia del 74. Hoy estamos en la lona. Yo te manejo otra variable. El salario real. Ese fue el más alto de la Argentina. Hoy estamos años luz de eso. Bueno, por eso hoy tenemos este diagnóstico, Julio, trabajadores formales... Déjame que te interrumpa un segundo. Este diagnóstico, cuando vos se lo planteás al presidente de la Nación, ¿Alberto Fernández es presidente de un gobierno peronista o no? No. Perdón, se me escapó. Alberto Fernández ha dicho, y lo respeto, que él es socialdemócrata. Él no es peronista. Así es, él se definió. Es de un gobierno que se dice peronista, pero él es socialdemócrata. A ver, un momento. Yo te digo, para mí cualquiera se puede decir peronista, porque acá no hay censura. Ahora, para mí peronismo es controlar las barreras de economía. Por eso no es un gobierno peronista. No puede haber un gobierno peronista con 40% de pobres. Punto. Uno. No puede haber un gobierno peronista que no controle la fuente donde se va... la riqueza que generan los argentinos, y son el saqueo financiero y son el saqueo de las exportaciones. El saqueo impositivo también, vos mismo me dijiste, el saqueo impositivo obvio, también. Vos mismo me dijiste, te sentaste y dijiste, la verdad no podemos seguir discutiendo por la ganancia. Pero eso tiene que ver, lo del saqueo impositivo tiene que ver con los de manejo que hablaba de las grandes corporaciones. Cacha, estoy acá con vos y te quiero preguntar sobre qué pensás que va a ocurrir este mes con la inflación. No, sí. Para. No entendí nada porque sale todo cortado, así que no escuché, no entendí nada. A ver, chicos, ¿le podemos arreglar que... el audio a Cacha? Nada. ¿Ahí? ¿Me escuchás ahí? Sí. ¿Ahí ahora, vos a mí a vos sí? Te escucho. Bien. Sí. Nos quedamos ahora en intimidad y te pregunto. No nos escucha nadie, ¿eh? Nadie nos escucha, solo toda la gente que nos está viendo. Te quiero preguntar qué pensás que va a ocurrir este mes con la inflación. Entiendo que este mes es muy importante y vamos a estar charlando esto con Julio, porque es la inauguración de la temporada de paritarias de los sectores calientes. Entonces, para muchos que están viéndote del otro lado, es importante saber el número de inflación. Vas a tener un piso del 7% probablemente de inflación, o algún número más o menos parecido, depende, por lo que vienen emitiendo no creo que le vaya a ceder mucho, por más que Tombolini diga que son los supermercados chinos, así que ese es el número, más o menos estarás por ahí. Ahora, aclaremos una cosa, sí. Nadie te va a invertir en este país con esta carga impositiva, con esta legislación laboral, con estos controles de precios, con estos dólares que no tenés para importar insumos, nadie va a invertir en el país. Así que tener vaca muerta, tener la pampa húmeda, tener litio, sí, tener lo que sea, esos son recursos naturales, no es riqueza. Para que sea riqueza, alguien tiene que venir y poner la plata, poder sacar eso del ¿cómo se llama? El petróleo debajo de la tierra, procesarlo y mandarlo al mercado. Si eso no ocurre, porque te matan con impuestos, te controlan los precios, te regulan, etcétera, etcétera, olvídate. Y la última que te quiero preguntar, y con esto te despido, sí. Cacha, hay mucha preocupación. Bueno, obviamente en colegas del gremio de prensa, sin dudas, con lo que ha ocurrido este fin de semana con Clarín, pero también te lo pregunto porque entiendo que hay preocupación en muchos sectores, por eso el Ministerio de Trabajo interviniendo, con la posibilidad de que haya empresas que digan, no, reconversión, tecnología y por sobre todo costos. Hay que echar gente. Te pregunto si esto es una variable que tenemos que mirar como una posibilidad en el corto plazo. Tenés dos problemas en los medios de comunicación, que te lo digo como economista y como alguien que tuvo muchos años un programa de televisión. Es dos problemas básicamente. Uno, hay cada vez menos empresas para financiar los programas. O sea, la televisión libre, o sea, esto que la gente está mirando, se financia con publicidad. Si no tenés publicidad, no hay manera de pagar los sueldos al cámara. Ese es un dato a tener en cuenta. El otro problema es que cada vez el encendido de televisión es menor, porque la gente te mira, por ejemplo, Netflix o, bueno, dicen chivo, pero no importa, todos sabemos de lo que estamos hablando, usa las plataformas. Entonces, hoy en día tenés una competencia a los canales de televisión que no existían 20 años atrás. La realidad es esa. Vos te podés, en vez de tener tenés programas de radio en toneladas, tenés canales de televisión en toneladas, en cable y en televisión abierta. Pocas empresas que pueden financiar eso con publicidad y las redes que te están haciendo competencia. El negocio va a cambiar. No sabemos para dónde va, pero cambia. No solo en este sector, ¿no? En la televisión y en la radio. Cambia en todos lados. Gracias, Cacha. Para finalizar, me tiento a preguntarte, ¿el dólar se va a agachar? Y mira, me parece que se está despertando. Probablemente mañana se agache un poquito más o no, pero no sabemos. Siempre termina saltando, ¿eh? Gracias, Cacha. Gracias, Cacha, querido. Te mandamos un abrazo grande. Amigo. Está Silvia Lospennato con nosotros. Hola, Silvia, ¿cómo andás? Bueno, me gusta leer siempre los cargos. Colaboradora del Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diputada nacional del PRO. Largo tu cargo. Hay que acortarlo. ¿Cómo andás? Muy bien. Sí, el cargo es diputada nacional. Lo otro, digamos, ser colaboradora, asesora. Pero me piden que te presente como tiene que ser. Julia, no te vayas. Vos quedate con nosotros. No, se me va, Julia. ¿A dónde vas? No, escúchame. No te vayas a ningún lado. ¿Sabés por qué? La presento y la incorporo a Silvi. Silvia, yo quiero preguntarte si vos considerás que la gente sabe quiénes son las personas que se candidatean y a qué. ¿Vos pensás que sí? Yo creo que todavía estamos lejos de la elección y que uno de los problemas que tiene la política es que cree que toda la gente está pensando en esto y toda la gente está pensando en otra cosa. Así que me parece que es altamente probable que la gente, conozca a algunos candidatos, no a todos, de hecho no están todavía todos los candidatos en la cancha, pero lo que es seguro es que todavía faltan muchos meses para que la cabeza de la gente esté metida en la elección y en esta decisión, de la que después surgen muchas consecuencias, ¿no? Por lo pronto, 4 años de nuestra vida que se definen con ese voto que uno pone en el cuarto oscuro. Y lo digo porque yo soy una de las que está padeciendo, digamos, este gobierno, creo que millones de argentinos más, esperando que llegue el 10 de diciembre porque vemos que no hay posibilidad de que cambie durante su gestión. Ya le hemos pedido de todas las formas posibles, creo todos, que se pongan a gobernar, que tengan plan económico, que controlen la inflación. Ahora nos metemos por el lado de lo que va a ser este tipo de discusiones, ¿no? Porque estos meses también hay que vivirlos y transitarlos todos. Somos consumidores, todos laburamos, cada uno desde un lugar distinto. Pero yo te hacía esta pregunta porque Romina, nuestra productora, que además es productora de GPS, el programa que tiene nuestro colega Graña todos los domingos, hizo una encuesta en la calle que nos dejó a todos mirando y nos parecía que valía la pena volver a colocarla. ¿Te cambia o no te cambia la política? ¿En qué estás pensando? Veámoslo. ¿A quién van a votar? Todavía no tengo decidido. ¿Sabés quiénes son los candidatos? Sí, sí, los conozco, pero no, todavía no. Seguramente a otro partido que no sea el que estamos teniendo ahora. Me preocupa que no sepa a quién votar porque realmente las propuestas políticas son penosas. Cuando ingresemos al cuarto oscuro, ese es el problema. ¿Qué vamos a votar? ¿Vamos a votar por bronca o un voto racional? Vende más el insulto, vende más la bronca hacia que la propuesta concreta. De los 3 candidatos principales o de los candidatos principales, todo parece vender lo mismo, todos venden esperanza, que van a resolver todo. Yo, si te tengo que decir, en este momento votaría en blanco porque siento una profunda decepción por cada uno de los futuros candidatos. ¿Sabe a quién va a votar? No, la verdad que no, no tengo ni idea. ¿Sabe el amigo a quién va a votar? No, por ahora no, no sé, no tengo idea, la verdad que no. La verdad está complicado el asunto, ¿eh? Como estamos viviendo, no votaría a ninguno, a ninguno. Es una vergüenza lo que están haciendo con nuestros países. Se llenan los bolsillos ellos y a nosotros nos dan, perdón la expresión, una patada en el culo. ¿Querés que te diga qué es lo que voy a votar? Me voy a comprar un profiláctico y voy a meter en el sobre. ¿Y no le ve salida a ningún candidato? ¿Algún candidato? Cuando a mí me preguntan, cuando nos juntamos, me dicen Milei. Yo digo Milei. Y me dicen, vos estás loca. Y no, le digo. Dentro de la locura que tiene, me parece que... O si no, que salgan los militares. Que salgan los militares. Me gusta ¿cómo es? El pelado. ¿Larreta? Larreta. ¿Le gusta Larreta? Larreta, sí. Por lo poco que entiendo, lo escuché mucho al pelado y piensa hacer algo, poner mano dura para la delincuencia. Pero si no, los otros no hacen nada. Si lo votamos nosotros, va a seguir lo mismo. ¿Sabe la juventud a quién va a votar? No, ni idea. No tenés ni idea. Ni idea, la verdad. ¿No sabés si vas a ir por el lado del oficialismo, la oposición? No sé, todos me decepcionan. ¿Te decepcionan todos? Absolutamente, sí. ¿Sabés a quién vas a votar? No. No sé. No tengo pensado todavía. Señora, ¿sabe a quién va a votar? Alberto no. Por lo menos sabe a quién no. A quién no, exactamente. A cualquiera menos Alberto. Nos defraudó totalmente. ¿Sabe el amigo a quién va a votar? Yo no voto, señor. ¿Por qué no? Yo no, soy anarquista. ¿Sabe el amigo a quién va a votar para presidente? No, ni idea. No, ¿estás decepcionado? Sí, exacto. ¿A quién va a votar, maestro? No, a nadie. ¿A nadie? No es posible nadie. Porque no, son todos rechazados. ¿Pero voto en blanco, voto nulo? No se vota. Un voto no va a hacer nada. Si todos los votos están comprados últimamente. El único que me podría llegar a convencer es Milei, pero tiene una pinta de loco. ¿Sabe el amigo a quién va a votar? Ni idea. ¿No sabe? ¿No le importa? ¿No conoce? No sé de qué me estás hablando. Tiene cara de saber a quién va a votar el señor para presidente. Milei, sin duda. Milei, sin duda. Sí, totalmente. Bueno, el peligro de caer en los extremos también cuando la gente se agobia, ¿no? Hasta el quizás lugar más irrisorio que es volver a reclamar que vuelvan los militares, cuando ya se sabe que incluso los militares de hoy, que no tienen nada que ver con esos militares que tanto daño le hicieron en nuestra historia, no están preparados para gobernar. Está clarísimo eso. Pero ahora, una cosa, me llama mucho la atención, Marcela, Julio, ni siquiera los nombres saben. Hablan del pelado y no estaban hablando de Trebuchet. Hablamos de los militares. Hablan de la reta. ¿Por qué no vuelven los militares? Porque no necesitan volver. Porque el genocidio de la Argentina no lo hicieron un grupo de locos militares que se le ocurrió matar gente, fundamentalmente trabajadores. El objetivo fue instalar un modelo económico. No fue el problema el también. 24 de marzo, fue el discurso de Martínez de Hoz del 2 de abril del 76. Y lo que instaló esa dictadura no lo modificó la democracia. Hay muchas leyes de la dictadura que generaron, que transformaron una economía de producción en una economía de especulación, empezando por la Ley de Entidades Financieras, que fue ratificada por la democracia. Déjame que te sume condimentos a este debate para que también podamos charlar, porque claro, sí, de hecho lo que está marcando Julio tiene que ver, cuando vos mirás la historia de endeudamiento de nuestro país, tiene que ver con esa perturbada parte de nuestra historia. Ahora, volviendo al mundo local y actual, yo creo que lo que le pasa, Silvia, a la gente tiene que ver un poco, se puede llegar a explicar con esto que tengo en mis manos, que lo tengo detrás. Es una encuesta de Management and Fit, de Mariel Fornoni, a quien le mandamos un abrazo. Podés tomar muchas encuestas. Esta en particular me llamó la atención porque las principales problemáticas del país a marzo pasan por una cuestión de agenda a la cual los políticos todavía no le han dado programa. ¿A qué me refiero? Te hablan con enunciados, no me refiero a vos, pero digo a los que piensan candidatearse como presidentes o en principio gobernador y demás. Bueno, ¿qué vas a hacer con la inseguridad? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Qué vas a hacer con la inflación? ¿Qué vas a hacer con la problemática que hoy ocupa la gente, que es la estabilidad económica o inestabilidad al fin? Y vos fíjate que no hay que ir a muchos lugares a preguntarlo. Lo hicimos nosotros manualmente en la calle la semana pasada, y siguen siendo las mismas preocupaciones que están en las encuestas políticas: inseguridad, economía e inflación. La economía a la cabeza, en marzo con 31% de la gente que contesta esta es mi preocupación, 22,5% inflación y 16,1% la inseguridad. Ahora, esa es la respuesta sobre qué pensás que es la problemática que afecta más al país. Curiosamente, cuando vos vas a la situación personal y la persona te habla de su propia problemática, está emparentado. Tienen los mismos problemas. La economía, el 25,9% de los encuestados dijo, esta es mi problemática. 29%, es decir, la mayoría, la inflación. Y el 15,6% el desempleo y los bajos salarios. ¿Alguien está escribiendo algo que no sea un proyecto que se vaya a presentar cuando sea en gobierno, sino ahora que lo podamos leer? Mira, creo que esto es clarísimo. Necesitamos en la Argentina un plan de estabilización, necesitamos controlar la inflación y para eso hacer tomar una serie de medidas que van a tener que ser tomadas inmediatamente asuma el nuevo gobierno, porque la inflación es un fenómeno que no solamente destruye el salario, la jubilación, el ingreso de las personas. Lo principal que destruye la inflación es la idea de futuro. Pero espérate, estamos de acuerdo todos en eso. Yo creo que hasta si le pregunto a Julio, que es peronista, te dice, yo estoy de acuerdo de lo mismo. Ahora, ¿cómo? ¿Saben cómo o todavía están analizando desde la oposición? Bueno, nosotros en Juntos por el Cambio tenemos un trabajo hecho con nuestra fundación, es un trabajo común sobre las medidas que tiene que tomar o que va a tomar un próximo gobierno de Juntos por el Cambio. Y esas se van a ir anunciando, algunas ya los candidatos fueron anunciando, pero en conjunto en los próximos meses, cuando esté este tema en debate, cuando sea el momento de discutir una elección. ¿Cuándo es el momento para vos? Lo que me parece, claro, lo que me parece es que hoy hay guerra de encuestas, se miran cosas, la gente está ahí, en otro lado, digamos. La verdad es que el que contesta una encuesta está como ultra politizado, pero es una minoría, la mayoría de la gente está en otro lugar. Por eso Vidal dijo hoy, ¿qué pensás vos? Que por eso Vidal dijo, ¿bajemos todas las candidaturas del PRO? O sea, ¿barajemos de nuevo? Sí, escuché la entrevista de María Eugenia. Yo creo que lo que ella está expresando, no en esa frase, sino en la otra, de que la política es un circo sin público, me parece que es muy cierto. Pero eso fue de Pañi, en realidad se lo robó a Pañi. O se lo robó a Carlos, bueno, me parece muy bien, coincido con Carlos entonces. Me parece que eso es cierto, la gente está en otra cosa, y está bien que esté en otra cosa, primero, porque faltan muchos meses, porque en la Argentina en una semana te puede cambiar todo. Digamos, definitivamente cambia todo. Y porque tampoco uno puede generar expectativas sobre algo que no va a estar en sus manos hasta dentro de muchos meses. Todo lo que pueda prometer la oposición recién se va a poder empezar a realizar el 11 de diciembre de este año. Hasta tanto, el responsable es Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, quienes le vendieron esta propuesta totalmente fracasada a los argentinos, pero que hasta el 10 de diciembre es su responsabilidad. ¿Ustedes, Silvia, tienen miedo del escenario que se pueda generar en cuanto, sobre todo en cuanto a lo económico? Me imagino que lo social y lo político ya cruje por todos lados. Pero les da temor. Yo contaba que la semana pasada tuve varias reuniones. El sector privado se maneja en una Argentina caótica con 4 escenarios mínimo. O sea, si pasa tal cosa, tal otra. Si pasa tal cosa, tal número de inflación, tal número de desempleo, tal número de construcción de consumo, tal número de dólar, ¿no? O de tipo de cambios paralelos. 4. Mínimo. ¿Ustedes con cuánto se manejan? Sí, nosotros, por supuesto, que creemos que no es lo mismo que pase en las elecciones PASO, pero además lo sabemos, porque esto es lo que nos pasó en el gobierno del presidente Macri. Cuando el presidente Macri pierde en las PASO por una diferencia grande y entonces la mayoría de la gente tenía certeza que volvía al kirchnerismo, todas las variables económicas se dispararon, el dólar se disparó, la inflación se disparó y la economía se deterioró rápidamente, la gente dejó o quitó sus depósitos, tuvieron miedo, ¿por qué? Porque sabían que volvía al kirchnerismo. Ahora, ¿qué puede pasar en las PASO? Bueno, que la expectativa puede ser diferente si, digamos, de las PASO surge que las opciones que van a llegar a la elección general y posiblemente al gobierno sean opciones que tienen un plan, que son serias. Pero mirá que ahí creo que la expectativa puede mejorar. Hay que discutirlo ya, porque a mí me suena lo que decía Menem, si digo lo que voy a hacer no me vota nadie. Entonces, bueno, ¿por qué hay que esperar? Perdón, para que la gente tenga expectativa en la elección, hay que empezar a decir y a discutir los distintos qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Pero entonces ahí recién, Tomás, vos no vas a llevarlo a una campaña electoral. Vos tenés que demostrar el modelo de país. Pero Julio, ¿qué van a hacer ustedes que gobiernan hasta el 10 de diciembre? Yo no soy parte del gobierno. Bueno, su gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Y yo le exijo, lo que le exijo a la oposición, no se lo exijo al gobierno. Yo definí cuestiones centrales. Acá hay que debatir un cáncer que tiene la Argentina, que es el sistema financiero. Te estoy planteando, ¿ustedes qué dicen? ¿Van a mantenerlo el sistema financiero? ¿Van a mantener la ley de Martínez de Hoz? Bueno, ¿van a mantener la ley de Martínez de Hoz? ¿Me permite contestar? Sí. Gracias. Me llamó mucho la atención que usted dijera que todavía están leyes de Martínez de Hoz y las leyes de la dictadura vigentes, siendo que el peronismo gobernó con mayoría en ambas cámaras durante casi toda la democracia, con mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué no las modificaron? Es mi crítica, entonces me parece, la crítica que yo hago. Entonces, pero la verdad, bueno, pero no se van a hacer cargo nunca. Silvia, no. Yo lo he dicho siempre eso y lo he debatido siempre esa cuestión. Y creo que la gran deuda de la democracia, donde habrá muchos gobernados en nombre del peronismo, pero también gobernados a gobierno. Y por lo menos hay gente que lo dice claro. El otro día lo fui a escuchar, porque yo escucho a todo el mundo. Me fui a la Bolsa de Comercio a escucharlo a Melconian. Y Melconian hablando que no sabes qué es lo que va a hacer, porque está un programa para cualquier gobierno, el de la Fundación Mediterránea, pero contó una anécdota, fíjate vos, las pymes. ¿Cuál fue la preocupación que le plantearon las pymes? ¿Qué van a hacer con la ley de entidades financieras? Y él dijo, esto no se toca. Así que definió algo concreto. Yo creo tenemos que hablar de poder. En la Argentina tenemos que hablar de poder también. De poder, obviamente. Digo, porque si no nos quedamos con lo periférico, lo epifenómeno. Pero eso no es el problema. Lo que vos estás diciendo implica que hay factores concretos, fácticos, que no quieren modificación a eso. Yo no soy socialista, te aclaro, digo porque si está el Milei enseguida me acusa que soy zurdo, pero bueno, el tema es que realmente por ahí pasa la cuestión. Y te cierran inclusive en periodos democráticos, en periodos que, ¿cómo te podría decir? Como el de Menem, que digamos hizo todo lo del consenso de Washington y una posición más bien liberal, digamos, ortodoxa, la de aquellos años, se les achica el espacio para la política, porque también tienen culpa muchos políticos que han cambiado la militancia en serio política por las cajas. Obvio. Entonces, bueno, digo, este es un problema... Vamos a darle espacio a Silvia para charlar un poquito de lo que popularmente Ramón Indart le gusta decir, la rosca política del Frente Interno, porque además en este momento, hace un ratito nada más, entró en una reunión Larreta con Lustó, así que te vamos a estar contando también por qué. Perdón, Marce, Julio, me quiero despedir de vos. Gracias. No, espérate, no te me vayas. La pregunta que te voy a hacer para el final, y te agradezco enormemente, como siempre, te sentás, debatís, charlás de todos los temas. La gente te está mirando, sos un referente del sector gremial. ¿Qué pasa con los salarios este año? ¿Qué pensás que va a ocurrir? Ya estamos corriendo atrás a la inflación. Entonces, es una preocupación. ¿Hay que tener preocupación por la posibilidad de despidos en otros sectores más allá de prensa? Y bueno, yo no sé, pero eso es los empresarios. Es una responsabilidad empresarial. Yo te digo una cuestión. La responsabilidad del movimiento sindical y de los gremios nunca van a pedir a un sector algo que no pueda pagar. ¿Está claro? Porque los trabajadores saben las cuentas de las empresas. Entonces, a lo mejor hay empresas que en lugar quieren destinar esos fondos a la especulación. Quieren destinar más divisas a la especulación. Pero por las paritarias no va a cerrar ningún sector. Porque ningún sector sindical va, por exigir más, poner en riesgo la fuente de trabajo, porque falta mucha fuente de trabajo. Julio, querido, muchísimas gracias. Abrazo grande. Tenemos que ir a una breve pausa. Gracias. Tenemos que ir a una breve pausa. Te pido que te quedes del otro lado porque tenemos una encuesta que vamos a compartir con vos y vamos a contarte qué va a pasar con la política. Un ratito nada más. Solo ustedes, en representación de los vecinos y vecinas, conocen exactamente cuáles son las obras más necesarias y más urgentes. Esto tiene un propósito, que es ir ahí donde está la necesidad. Hemos firmado convenios con prácticamente todos los municipios. Esto implica obras de vialidad, obras de arquitectura, obras de energía, obras de hidráulica, obras de agua y cloaca, obras de arquitectura en general, que han sido decididas e impulsadas por cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se habla de la autonomía municipal y se la plantea como una especie de meta a alcanzar. Yo creo que no hay expresión más clara de esto que se conoce como autonomía municipal que el hecho que ustedes resuelvan qué obras se hacen y las financie la provincia de Buenos Aires. Bien, seguimos hablando con Silvia Lospennato de política y hoy nos desayunamos con que siguen las internas. Así como Vidal dijo, momento de bajar la espuma, bajemos las candidaturas del PRO, Carrió salió en sus redes sociales a decir que Macri, fundador del PRO, quiere que gane Milei. Y Milei, no sé si lo tenemos, también dijo que él quiere o está dispuesto a hacer una alianza con Bullrich. La presidenta, o bueno, ya ahora no porque entró en su licencia, presidenta del PRO, del partido. Yo creo que Mauricio Macri fue quien tuvo esa conciencia en el año 2015 de que solamente la unión de las fuerzas republicanas era capaz de enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Un kirchnerismo que venía por el vamos por todos y, digamos, y seguir perpetuándose en el poder. Y esa visión que compartió con Carrió y con Ernesto Sanz fue lo que posibilitó generar esta novedad política que permitió ganar la elección del 2015, que nos permitió seguir fortaleciéndonos, porque empezamos con 86 diputados y hoy tenemos 116 diputados, muy cerquita de tener mayoría en la Cámara de Diputados y también muy cerquita en el Senado, donde empezamos con un cuarto de la Cámara de Senadores y estábamos muy cerquita de tener la mitad. Y que nos permitió mantenernos unidos aún en la oposición sin ser gobierno. Pero eso en el momento histórico que lo estás relatando perfecto, encuadrando. ¿Y hoy? No, y yo creo que hoy continúa esta misma... O sea, ¿no estás de acuerdo con Carrió? Yo creo que hoy continúa esta misma convicción de que es Juntos por el Cambio la fuerza política que puede ofrecer una alternativa a la Argentina, que además tiene ahora a su favor, creo, demostrar que... pudimos gobernar, pudimos completar nuestro mandato de gobierno y que pudimos mostrarle a los argentinos que hay otro camino posible, que hay un camino de desarrollo, de trabajo, de mérito, que genera mucho esfuerzo, que no es sencillo, que no conseguimos todo lo que nos proponíamos, pero que este crecimiento nos pone hoy más cerca. Entre otras cosas, cuando el presidente Macri gobernó, gobernó en minoría, tremendamente minoría, Silvia, en las dos cámaras. Para... Y ahora, sí, quien sea el próximo presidente de presidente o presidenta de Juntos por el Cambio va a poder gobernar con mayorías en las cámaras. Esa es una diferencia abrumadora. Cuando en el 2015, en esta fecha, lo veníamos recordando hace un ratito, Juntos por el Cambio todavía no estaba conformado, o hacía días que se había conformado. O sea que yo no sé, la gente, ¿vos pensás que la gente diferencia pro de Juntos por el Cambio? Yo me doy vuelta, esta es la misma encuesta que estaba mostrándote antes de Management and Fit, pero podés tomar otras. ¿Vos pensás que la gente diferencia entre lo que sería un funcionario u otro dentro de lo que es el partido político? No, yo creo que la gente identifica a Juntos por el Cambio, a esta fuerza política, ¿sí?, que gobernó la Argentina y que durante estos 3 años se mantuvo como esa barrera para que el kirchnerismo no avanzara contra las instituciones y no fuera peor que lo que es hoy. Porque la Argentina hoy es muy mala, digamos, estamos viendo una condición económica, social, lacerante, pero les aseguro que sin un Juntos por el Cambio, que hubiera contenido en el Congreso los divagues más extremos del kirchnerismo, sería mucho peor. Pero ¿y hacia adelante qué? ¿El presidente tiene que ser Larreta? ¿Crees que tiene que ser Bullrich? ¿Crees qué? Porque más allá del kirchnerismo, ¿qué? Yo particularmente, en mi posición personal, creo que la persona que está más capacitada, que tiene más experiencia de gestión para llevar adelante el desafío que va a implicar gobernar el año que viene, que todavía creo que es mucho más grande que el que tuvimos en el 2015, es Horacio Rodríguez Larreta. Lo digo hace tiempo, lo digo con convicción, porque conozco el trabajo que está haciendo, preparándose, estudiando, preparando los planes, haciendo todo lo que es necesario. ¿Cómo para...? ¿Cómo les cayó a ustedes que Macri haga eso? Que diga, no se va, supongo que Horacio no va a hacer eso, ¿no? Como diciendo, a mí no me... Digo, sí, vos te referís a la, digamos, al desacuerdo. Entiendo el código electoral, entiendo todo lo legal, vamos a lo político. Digo, Macri dice, no vas a hacer eso, ¿no? Larreta lo hace. ¿Crees que...? Concretamente, ¿Macri va a apoyar a Bullrich, crees vos? No lo sé, Patricia. No lo sé. ¿Y qué sentís después de la decisión que tomó? No lo sé. No, yo creo que la decisión sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires es una decisión del jefe de gobierno. Él tomó una decisión que creo no solamente se ajusta a derechos, sino que también respeta nuestros valores, respeta la elección con la autonomía de la ciudad, con el sistema de boleta única electrónica, que es la que hemos defendido siempre. Así que creo que fue una decisión correcta. Y creo que sí, efectivamente, otros líderes de mi partido no estuvieron de acuerdo con esa decisión. Ahora eso no pone en riesgo ni a mi partido, ni a la coalición de Juntos por el Cambio. Podemos tener diferencias en algunas cosas, por supuesto, digamos, siempre vamos a seguir teniendo diferencias porque para eso somos un grupo amplio, plural y con capacidad también de decidir y de opinar. Sí, Luis, pero concluido este proceso... ¿Le ponés fecha? ¿Tienen fecha ya de lanzamiento de candidaturas para la gente que sí le gusta la política y está esperando eso? Yo creo que las candidaturas de Juntos por el Cambio ya están todas lanzadas. No sé si te referís a si hay algún acto formal, no lo sé, pero me parece que ya está claro quiénes son los candidatos, o por lo menos la mayoría que se ha manifestado. Ahora, es cierto, hay tiempo hasta el 24 de junio, si alguien más se quiere sumar en esta carrera se podrá sumar, o si alguien quiere bajarse esta carrera se podrá bajar. Me parece que los candidatos están en la cancha, pero lo más importante para mí es que nosotros estamos trabajando en tener un qué común, un programa común, y la gente va a tener que decidir en el cómo. Lo guardamos desde acá. Gracias, Silvia. Gracias a vos, querida. Bueno, polémica mediante este fin de semana, creo que en muchas casas fue un tema de discusión. El precio de la ropa, porque si bien es algo que desde el INDEC vos lo mirás y decís, bueno, ¿cómo puede ser 118% de inflación anualizada? Queremos tratar de entender también la realidad de los empresarios, como Carlos Osso, que está acá y es empresario textil de la marca Keiko, que no estás en los shoppings, pero sí cada vez vendés más porque estás emplazado en una zona neurálgica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Me contás si ganas dinero hoy vendiendo ropa? No. Hoy no. ¿Y por qué tanta remarcación de precios en indumentaria? Mira, nosotros lo que es una empresa familiar que estamos con mi hermano y siempre tuvimos fe. El comerciante y el empresario en la Argentina lo que tiene es fe. Fe que mañana esto se va a vender, que va a estar mejor, esté quien esté, Yo esto lo pongo en el escaparate, ¿no? Lo ponemos acá porque digo, es más fácil hablar con cosas concretas en la mano. Esto lo pones en el escaparate. ¿Cuánto tiempo antes lo llevas a producción? Es decir, ¿cuándo lo encargas vos versus cuándo lo vendés? Para tratar de entender también la lógica que ustedes viven. Sí, desde que entra la tela, que se corta, y más o menos lleva 45 días el proceso. El proceso es, entra la tela, el cortador, está la diseñadora. O sea, 45 días. Entonces vos tenés que encargar algo a sabiendas más o menos de qué va a pasar en 45 días en el país, mínimo, con los precios y demás. ¿Y cómo lo están manejando eso? Lo que hacemos nosotros para vender y ser competitivos, si mirás la calidad nuestra... No, la calidad es bárbara, te nosotros digo. No tenés nada que envidiarle a un shopping. El valor agregado que le ponemos y somos unos tanos medios calabreses que le metemos para adelante siempre y queremos que las cosas estén bien. Mi hermano está en la parte de diseño de producto con está bien, son una empresa pyme. Sí. Pero, mami, si yo no gano dinero y encima tengo que proyectar a 45 días. ¿Y ¿Y cómo haces? Pues yo digo, en 45 días imagino que esto, que no sé si es importado o no, que es el botoncito del jean, tenés que saber cuánto va a valer. Tenés que saber si vas a tener para reponer y hacer el próximo jean igual, con el mismo botoncito que lleva la marca. Hay cosas que no hay, a veces no hay cierre, el botoncito nosotros preveemos antes esto para tenerlo en stock. Esto se hace en Argentina, no es importado. El botoncito... ¿Todo esto es argentino? Ahí voy con Adri, espérate. La tela de jean es importada, no se hace en el país. La tela de jean es importada. Es importada. ¿De dónde viene? De China. En general, de China. Sí, o Brasil. Uh-huh. ¿Y cuánto... promedio, cuánto cuesta hoy? Ese pantalón, de costo sale... al precio público, al público. Al público está 16.000 pesos. 16.000 pesos. Sí. ¿Cuánto...? Este fin de semana un shopping, el más económico estaba a 23.000, 24.000, 27, 30. Sí, salí espantada. Magia no hay. La tela de jean es toda la misma. Pero por eso digo, ¿a qué se debe entonces? Y a qué se debe que hay valor agregado en publicidad, en impuestos, la marca tiene otra espalda atrás y nosotros lo que tenemos es... fuerza de darle para adelante y tratar de meternos de a poquito y ser una marca. Estas son las marcas que cada vez han cobrado más popularidad, incluso en redes sociales, que se pueden encontrar en Flores, en el barrio Flores, de Flores. Perfecto. Vos me decías, jean no. Entonces ya acá empieza a entrar el factor con el que hablamos al comienzo del programa, tipo de cambio. Jean no, porque esto es importado. Sí, la tela. La tela, ¿ok? Tela. No, no la confección. Sí. ¿Qué sí? ¿Qué telas son argentinas? Y el algodón. El algodón, como es muy porcentaje, lo que frisa. Después lo demás no hay maquinarias. Con lo cual cuando escuchamos que los empresarios dicen que está atado al tipo de cambio, ¿es real o no? Es real. Es real. ¿Por qué si esta tela es local? No, no. La que es local sí, pero esta... Lo que hablo local. Ah, lo que es local. A ver, la remerita esta, ¿cuánto me incide que se mueva el dólar? Lo que pasa que el hilado viene de India o viene de China. Por eso, en rigor, no es 100% argento. No, esto. No, de ninguna manera. Bien. ¿Esto cuánto sale la remerita de algodón? Eso está a 5.500 pesos. ¿500 pesos? 5.500. 5.500 pesos. 5.500 pesos de precio para el público. Para el público. ¿Cuánto te queda a vos de ganancia de esos 5.500 o de cada 100 que vendés? Y el promedio que gana un empresario es un 30%. Margen de ganancia 30%. Margen de ganancia. Adri, ¿me estás escuchando del otro lado? Adrián Sáquez, nuestra estrella en los Estados Unidos, y siempre tenemos estos debates. Ajá. Porque si hay algo que es fanático del sector textil. Sí. Adri, te está escuchando acá Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querida Adita? Acá estamos. Bueno, justamente fui, salí y no fui de liquidación, mirá. Compré algo en esta bolsa que te voy a llevar pronto. Te compré para vos una remerita básica. Yo busqué algo que fuera básico. Te voy a contar algo. A ver, amigo acá querido, gracias, me encantó. Importado. ¿Todo es importado? 80%. Todo. Esto, ¿sabes de dónde es importado? De Perú, con la calidad que tiene el hilado y el algodón peruano. Es el mejor. El precio de esta remera básica... 5.170 pesos. Esta, vamos a decir, Carlos, tiene spandex también, no es 100% algodón. Sí, pero creo que no se va a pelotonar cuando se lave. ¿Cuánto salen pesos argentinos, Adri? Que tenemos poquito tiempo. 5.170. Espérate, quédate ahí. 5.170 y es peruano, contra 5.500. Sí. Pero ahí vos no agregaste los taxis que le pagaste. Claro, eso te iba a decir. Claro, no. El 7%. No, acá, yo te estoy diciendo, acá es precio final. Es precio final, de ahí hay un 21% de IVA. Ah, no, claro. No, pero es con taxi o sin taxi. Acá no tenemos nada. ¿Con impuesto? ¿Dónde estás vos? Acá no tenemos... Yo estoy en Georgia, en Atlanta, claro, donde se suele pagar por la ropa entre el 4 y el 7%. Pero en el caso de esta casa de Marshalls, pagás lo que ves. Claro, y bueno, eso es lo que pagué finalmente. Yo viví en Estados Unidos. Sí. De hecho, la marca Keiko es una playa que está en Boston, que es el Keiko. Sí. Vos vas a comprar a Marshall, que es como ir acá a comprar a la salada. Exacto. No, no, para acá tenés todas las marcas. Sí, nada que ver. No es una marca. Marcas de cuarta. No es una marca. Acá está lleno de marcas. Acá está, mirá, tengo Gloria Vanderbilt, tengo Michael Kors. Andá a Free People a comprar, a H&M, a Forever 21 y esos precios no están. Sí. No, y tampoco están los precios allá. No vas a pagar ningún jean a 15.000 pesos acá. Están mucho más baratos siempre. No hay punto de comparación. Un jean Capri en un lugar que no es de descuento, que no es Marshall, está a 6.346. Gloria Vanderbilt. Yo no lo mañana, Adri, mira, yo te digo, vamos a seguir con este debate. Te digo una cosa, te soy sincero. Dale. Si vos ahí hoy te ponen la ropa de verano, la de invierno, cuando en los Estados Unidos se hace liquidación, se hace liquidación. No tiene que quedar pero nada. Pero esto no es liquidación, ¿eh? Eso no es liquidación, las liquidaciones... Chicos, estoy pasada. A ver, mostrame la remera. Adri, chau. Mostrame la remera. Chau, apáguenmelo. Escúchame, Carlos, te invito mañana. Dale. Porque realmente es un tema que nos preocupa. Te dejo planteado a vos del otro lado. ¿Cuánto gastas en realidad? ¿Cuánto podés gastar en ropa? Discúlpenme que me pasé un minuto. Le pido disculpas a Facu Pastor. Carlos, te invito mañana, ¿sí? Listo. Porque realmente es un debate que nos ocupa. ¿De dónde viene la inflación en Argentina? Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Tenemos mucho más para que sepas con vos. Chau.